El pretendiente. Venga ya, Ulrich. Tu sable tendrá clase, pero comparado con mis flechas láser, te cargas muchos menos monstruos que yo. ¿Ah, sí? Pues te estás olvidando de que mi sable te salvó el cuello la última vez. ¿Sabéis? He hecho un programa de estadísticas para medir vuestro rendimiento en Lyoko estas últimas semanas. Si queréis, esta noche podemos ver quién es mejor, ¿vale? Genial, me encantan las estadísticas. Por fin tendremos prueba de mi superioridad. Pero en todo caso, yo tengo algo que tú nunca tendrás, compañero. Y es el estilo. El estilo, chaval. No impresiona a los megatanques. Oye, ¿qué es eso de los megatanques, eh? ¿Habláis de un videojuego? Sí, los peluches asesinos. Es muy complicado para ti. Muy gracioso de la rubia. Ulrich, ¿tienes un momento? ¿Podemos hablar en privado? Te escucho. Bueno, tú eres el mejor amigo de Yumi, ¿verdad? Sí, puede decirse que sí. Pues es que lo que quiero decir es que... cuando veo a Yumi, quiero decir, yo... bueno, es que me gustaría... ¿Recuerdas el episodio de terror en el hospital de la semana pasada? ¿Ah? ¿Quieres hacerle a Yumi una transfusión de sangre de caniche? No, no. Quiero decir, al final, lo que pasa entre Stacy y el Dr. Srank. Mira, no me acuerdo de qué pasa al final y no sé de qué me hablas. Y hay tortitas para desayunar, así que date prisa. Vaya, te viene riendo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué quería Johnny? Solo hablar. Está colado por Yumi. ¡Qué niño más mono! ¿Y qué le has dicho? Habrás tenido cuidado y no te habrás reído de él. ¿Qué dices? No he podido resistirme. Le he dicho que la siga 24 horas al día, todos los días. Eso no está bien, Ulrich. Yumi no soporta que la sigan y seguro que se enfada. ¿Y qué tiene de malo? ¿Sabes, Ulrich? Algunas veces eres un cerdo. ¡Venga ya! Solo es una novatada. A mí también me hacían novatadas. ¿Novatada, eh? A mí me parece que son celos. Increíble. Te molesta hasta cuando Kiwi mira a Yumi. No olvides que Yumi y yo solamente somos amigos. Hola, Yumi. Hola, Johnny. ¿Te importa que me siente junto a ti, Yumi? ¡Qué alegría verte! Qué bien, pero ahora estoy leyendo. A mí también me encanta leer. Leo muchas cosas. Libros, revistas, cómics. ¿Te gustan los cómics? A mí me encantan los manga. ¿Y a ti? ¿Conocerás algunos muy buenos? ¿Me recomiendas algún manga? No. Uy, me voy a comer. Voy contigo. Me encantan los autoservicios. ¿Y a ti? ¿Vas a tomar ensalada? Buena idea. Las verduras son buenas. Tienen vitaminas. Yo voy a tomar el... espérame. ¿También te gustan las coles de Bruselas? Tenemos mucho en común, es increíble. No olvides que en el sector 5 me cargué al menos 3 mantas en cuestión de segundos. No me fío de tus cuentas, prefiero las estadísticas de Jeremy. ¿Cuál es tu mesa? Me apetece sentarme contigo. Y a mí me apetece coger agua. ¿Cómo lo llevas, Johnny? No estoy seguro, pero me da que esto de seguirla la pone nerviosa. ¡Qué va! Ya sabes cómo son las chicas. Venga, no te deprimas, chico. Cuando llegues al gimnasio, pídele toda clase de consejos. Vale. Buena idea. ¿Me puedes dar agua? Creo que he acertado la segunda pregunta. He puesto que China cubría los grandes valles del este de Asia, como el Hanyu, el Yangtze y el Sichuan.
¿Y tú, Ot? ¿Qué tal la pregunta 3? He puesto que es el país más poblado del mundo, con millones de personas por metro cuadrado. ¿La he puesto mal? He hecho bien en no fiarme de tus cuentas. Chicos, ¿habéis visto qué de pájaros? Es un poco raro. Me recuerda a una peli, una en la que los pájaros se rebelan. No daba ni miedo. Johnny, ¿no pensarás seguirme siempre a todas partes? Pues sí. Vi la señal, la tenía en los ojos. Es Shanna. ¡Rápido, huyamos! ¡Nos van a machacar! ¡Quita el pasadizo! ¡Yo voy a intentar entretenerlos! ¡Venga, pajaritos! ¡Venid conmigo! ¡Ot, venga, entra! ¡Espera, que termine mi sesión de acupuntura! ¡Yala! ¡Uy! ¡Es increíble! Se me olvida ver el superescáner unas horas y ¡pum! Un ataque de Shanna. Tranquilo, todo irá bien en cuanto desactivemos la torre. Venga, te toca. ¿Oz? ¿Qué? ¿Una bandada de pájaros? Vale, enseguida voy. ¡Yumi, espérame! ¡No, no me sigas, Johnny! Johnny, vete. Vienen a por mí. Hemos visto cosas peores. No todos los días tenemos tanto público. Seguid vosotros. Id al ascensor. Nos vemos luego. ¡Venid! ¡Os esperamos! ¡Ulrich! ¡Ot! ¡Rápido! ¡Más rápido! ¡Venga! Yo me he cargado a 5. ¿Y tú qué? No lo sé. Pero si quieres hacer trampas, no olvides que los pájaros no cuentan, solo los monstruos de Shanna. Yumi está sola. Espero que esté bien. No contesta. No te preocupes. Os virtualizaré cerca de la torre activada y luego llamaré a Yumi. Era Elita.
Transmitir Ulrich. Transmitir Aelita. Transmitir Odd. Escanear Ulrich. Escanear Aelita. Escanear Odd. Virtualización. ¡Activa el programa de estadísticas! Llorarás cuando veas los resultados. Lo dudo. Además, nunca lloro cuando saco malas notas. Te habrías ahogado en tus lágrimas hace siglos. Podéis empezar ya. Shanna os ha enviado unos cangrejos de bienvenida. ¡Venga, Ulrich! ¡Te dejaré las pinzas! Eso habrá que verlo. ¡Que gane el mejor, que soy yo! Tramposo. ¿Eh? ¿Dónde está? No veo nada. ¿Ah? ¿A eso le llamas estilo? ¡Venga! ¡A ver si tú lo haces mejor! ¿Qué es eso de cuervos con ojos rojos? Es verdad, han entrado en el gimnasio y han atacado a Yumi. ¿Eh? ¡Mire las ventanas! ¡Ah! ¿Ve lo que le decía? ¡Yumi! Diga. Señor del Mas, ¿es usted? Sí, soy yo. ¿Sabe dónde está Yumi? Sí, está aquí, en el cobertizo, y está herida. Señor del Mas, tenemos que llevarla a un hospital. Oye, Belpois, ahora mismo no puedo hablar contigo. Tengo que llamar a una ambulancia. Cuelga, por favor. Ulrich, Odd, Paelita, ¿podéis oírme? Yumi está herida. Tengo que lanzar una vuelta al pasado. Pero primero, desactivad la torre. ¡Deprisa! Vale. ¡Dejádmelo! ¡En el blanco! ¡Eso no vale! Ulrich y Odd, ¿os podéis concentrar? Os recuerdo que tenéis que desactivar la torre si queréis salvar a Yumi. ¡Flecha láser! ¡Un monstruo menos! Odd, el grande y el magnífico, por fin ha superado sus problemillas y ha cogido a su rival. Temporalmente, claro, porque yo... ¡Adiós, Odd el magnífico! ¡Eso no vale! ¡Cuidado, Ulrich! ¡Estás perdiendo muchos puntos! ¡Aelita! ¡Eso es trampa! Sí, lo sé, pero es que sois muy torpes. Muy bien, Aelita. ¿Eh?
desactivada. Ya está, Jeremy. Puedes lanzar una vuelta al pasado. ¿Jeremy? ¡Jeremy! ¿Nos oyes, Jeremy? ¿Entiendes algo de este ataque de pájaros con picos eléctricos? No, nunca había visto nada igual. Menos cuando investigaba fenómenos paranormales para el servicio secreto del ejército. Eso no lo sabía. Pues sí, pero prefiero no hablar del tema. Es un asunto de defensa nacional. ¡No me lo puedo creer! ¡Jeremy! ¡Elita! ¡Oh, no! Ulrich, ¿puedes oírme? Jeremy está KO. Le atacaron los pájaros. Lo que faltaba. Shanna ha capturado a Elita. Me persiguen monstruos y he perdido el sable. ¡Haz algo! Me encantaría. Pero el superordenador no se me da bien. Intentaré recuperar tu sable. ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡Super Sprint! ¿Todavía sigues aquí? Claro que sí, yo nunca te dejaría. ¿De dónde has sacado la estúpida idea de seguirme? De Ulrich. Dice que es la mejor forma de que me hagas caso, y eso he hecho. Debí imaginármelo. Además de celoso, es tonto. Ulrich está celoso, pero ¿de qué? De nada. Sable, pero puedo correr. ¡Vale! Oh, no podemos dejar que Alita entre en la torre de paso. Debes lanzar una vuelta al pasado. Creía que no podíamos hacer eso cuando está controlada por Shanna. ¡Olé! Al menos intenta programarme un sable. Ya casi estoy. Y creo que... ¡Ya! Muy bien, Ot. Vale, lo retiro. Lo siento. Veamos cómo podemos salir de esta. Es hora de tomar medidas drásticas. ¡Estáis empezando a fastidiarme! ¡Has fallado! ¡Otra vez! ¡Mala suerte!
Venga, Jeremy, van 10 tortas. Voy a tener que darte una de verdad. Oh, ¿estás loco o qué? Yumi. ¡No puedes pasar, Elita! ¡Ah! ¡Una y dos! ¡Pero! ¡Oh, no! ¡Aguanta, Yumi! Ulrich, ya estoy aquí otra vez. Cuéntame qué pasa. ¿Necesitas ayuda? Muy tarde. Venga, Elita, no tenemos mucho tiempo. ¿Qué tenemos aquí? Una niña de unos 14 años, múltiples lesiones, inconsciente. Se acabó. Para el sector del desierto sí, para Yumi espero que no. Date prisa. Vuelta al pasado, ahora. Muy gracioso de la rubia. ¿Y bien? Todo en orden. Yumi está bien. ¿Ya? Pero sabe todo lo que le dijiste a Johnny y está hecha una fiera. Te lo advertimos, nene. Ulrich, Ulrich, ¿tienes un momento? ¿Podemos hablar en privado? No hay problema. Bueno, pues es que... cuando veo a Yumi... Vale, ya entiendo. Te gusta y no sabes cómo hacer que se fije en ti. Pues sí, pero ¿cómo lo sabías? Por instinto. Hay algo que nunca falla. ¿Seguro? Le encantará, hazme caso. Ve a buscarla y dile esto. Bueno, a ver... Ulrich es un cerdo y quiere pedirte perdón por hacer semejante tontería. Vale. Podemos estudiar juntos. ¿Por qué no te sientas? ¿Juntos? ¿Tú y yo? ¿Juntos? ¿Por qué no? Vaya, ese Ulrich es la bomba. Supongo. Hola, chicos. Tengo las estadísticas de Lioko. ¿Preparado para morder el polvo? Eres tú el que no podrá digerir esto. El guerrero de Lioko que ha superado a todos los demás es... ¡A Elita! No creo en las estadísticas. No valen. Así no se puede decidir quién es el verdadero héroe. Sí, por una vez estamos de acuerdo. ¡Bien!